Gracias, 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 público conocedor, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más a través de nuestra página favorita Imperio BNB, y ya son las 7 de la noche, son 7 de la noche, y estoy una vez más transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro super canal aquí en Facebook, y bueno, el día de hoy, el día de hoy traigo algo muy muy especial para ti que estás viendo esta transmisión en vivo, por cierto, si tú estás viendo esta transmisión en vivo, escribe la palabra en vivo abajo en la cajita blanca, para que te mande un saludo virtual y si tú estás viendo la repetición no importa aquí a los que ven la repetición también les mandamos un fuerte y caluroso abrazo bueno al parecer aquí mi cosa hasta no quiere funcionar a ver que pueda ver sus comentarios ahí está mi super monitor ya por fin quiso funcionar mi querida iPad es que es un iPad viejita por cierto si esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces bueno vamos a escribir el número uno abajo en la cajita blanca para que también te mande un saludo. En caso dado que ya me has visto antes, vamos a escribir el número dos y de esa manera sabré, bueno, que, quién ya es compadre y está aquí súper clásico, como siempre, listo y preparado y quién es, bueno, es la primera vez. En caso dado que esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, bueno, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moar y soy tu anfitrión maestro dentro de la comunidad BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. ¿Cómo? fácil, generando ingresos residuales con propiedades que ni siquiera eres dueño. Ahí está, ya estamos más que puestos que un calcetín. Escriba la palabra calcetín abajo en la cajita blanca si tú ya estás puesto y excelente para la transmisión del día de hoy. ¿Qué tengo para ti el día de hoy? Bueno, el día de hoy quiero compartir nada más y nada menos que 10 consejos. 10 consejos. Estos son 10 consejos para anfitriones de Airbnb para que puedan reservar más, tengas más reservas y ganes aún mucho más dinero. Ya veo ahí que tenemos a Alex Berrospe que dice en vivo, live aquí. Excelente, Alex. Saludos, saludos. Qué buena onda que estés aquí. Así es de que, bueno, escribe la palabra listo o escribe la palabra calcetín, la que más te gusta a ti, abajo en la cajita blanca, si ya estás listo para recibir estos consejos del de día de hoy aquí en tu casa, Imperio BNB con tu servidor, Sergio Muar. Correcto. Bueno, 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 bueno. ¿Va Rudy, Rudy dice que ya está también listo. También déjame saber qué estás tomando en esta tarde/noche. Estás tomando un agüita, tecito, chocolatito. Déjamelo saber aquí abajo en la en la cajita blanca porque en unos cuantos minutos vamos a levantar nuestras copas para hacer el famoso llamado que ya ya varios me han dicho y dice, güey, esa parte, <laughs> voy a decir otra palabra? Esa parte me super gusta cada vez que sales en vivo. Así es de que bueno. Mientras tanto, Rudy, Rudy dice que ya está listo. Así es de que bueno. Basta de choro mareador. Vámonos con el primer, primer consejo Airbnb del día de hoy. Punto número uno. So, nuestro primer consejo del día de hoy es marketing y promoción. Haz correr la voz sobre, sobre tu listado acerca de Airbnb. Hay muchas personas que suben sus listados, lo comparten y ya, hasta ahí. Nunca se anuncian, nunca se promocionan, nunca hacen publicaciones en Facebook, en Instagram, WhatsApp, Snapchat, en todas las redes. No. Algunos hasta se dedican nada más a compartir su enlace en los grupos y hasta ahí ya lo dejan. Fíjate, digo, si tú eres una de las personas que crees que compartiendo tu enlace en los grupos ya vas a obtener reservas y eso es todo, no. De hecho, te digo... Hay muchos de los grupos que yo veo que nada más ahí están todos los anuncios y nadie le da like, nadie comenta, nadie hace nada. Así es de que ese tipo de marketing realmente no te ayuda. Hay que descubrir cómo hacer un muy buen marketing para promocionar tu listado. Sobre todo, yo te recomiendo, hazlo en tu perfil. Tu perfil tiene un alcance mucho mayor que una página o estar compartiendo en los grupos. Así es de que ese es el ninja tip del día de hoy. Quiero compartir. Utiliza tu perfil para promocionar tu listado y tu negocio de rentas a corto plazo con Airbnb. Así es de que nuestro punto número uno muy importante el día de hoy en estos 10 consejos para que obtengas más reservas y más dinero en tu Airbnb es marketing y promoción. Escribe la palabra marketing abajo en la cajita blanca si tú estás de acuerdo acerca de esto de marketing. Por cierto, dentro de nuestro mastermind de imperio BNB. Este mes estoy teniendo un reto de Instagram. Ayer, lunes, di el primer entrenamiento ahí para mis emperadores BNB y bueno, ya están sobres, ya están haciendo sus imágenes, ya les di todo lo que tienen que necesitar para este mes. Vamos a conquistar y dominar Instagram para aumentar nuestras reservas en Airbnb. Listo, vámonos con nuestro punto número dos de esta tarde. Crea un perfil honesto y sorprendente. Sí, aunque no lo creas también dentro de Airbnb existen los perfiles. Tú cuando entras a Airbnb, Airbnb te da un perfil y te da un listado. Ay, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Sergio? Fácil y sencillo, un perfil es simplemente donde está tu información, quién eres, tu imagen, muy muy bonita y muy coqueta, y tu listado, esa es la página que Airbnb que da como anuncio a tu propiedad, para que no te confundas. Así es de que crea un perfil personal Honesto y sorprendente. ¿Qué quiere decir esto? Esfuérzate en poner una buena fotografía, donde estés sonriendo con una buena sonrisa, que se vean los ojos. Eso de tener, déjenles digo, de, eso de tener fotografías de perfil con lentes, cero, cero, cero chapucero. No les recomiendo absolutamente nada. Que su foto de perfil se vean sonrientes, con los ojos, que se vean amigables y que las personas se sientan que se puedan acercar a ustedes. Así. Crea un perfil personal honesto y sorprendente. Sé sincero de dónde eres. Pon información clara ahí. ¿Por qué? Porque hay ya bastantes anfitriones en Airbnb que si recibimos una reserva de un perfil que no tiene fotografía, no tiene evaluaciones y simplemente se ve medio extraño, pues déjate digo que realmente esos perfiles no, luego no llegan a ser aceptados. Yo por ejemplo en mis listados Solo acepto eh, reservaciones de huéspedes con perfiles verificados, que tengan su identificación oficial, que tengan fotografía y que tengan reseñas. De esta manera, ha sido como tanto su servidor, como mis emperadores BNB, clientes, alumnos, etcétera, nos evitamos los famosos huéspedes del infierno. ¿A ti te gustan los, los guests from hell? A mí no. Así es de que esta es la manera en la cómo la evitamos. Así es de que ahí está. ¡Vámonos! Con nuestro punto número cuatro, asegúrate de tener un muy buen precio al reservar. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que simplemente creen que, Ay, pues eso es lo que están cobrando todas las demás personas, eso es lo que yo debería de cobrar. No va por ahí la situación, te soy sincero. Yo lo que te puedo decir, desarrolla una buena estrategia de precios. Y de esta manera vas a saber cuál es el precio adecuado para ti. Algo, que, Alguna herramienta gratis que te puedo recomendar y compartir contigo, ahí está en el enlace: 1, 2, 3, ahí está. Con ese enlace tú puedes ir a checar cuánto, cuánto una propiedad te puede dejar. Ahí en la página lo especificas en qué ciudad estás, si es un alojamiento entero, cuántos huéspedes y el mismo Airbnb te puede decir exactamente más o menos cuánto es lo que puedes estar haciendo. Así es de que ese es el consejo número 5 de, este, de número 4 de esta tarde. Tu precio a reservar debe de ser un buen precio. ¿Cómo vas a saber cuál es un buen precio? Haz una estrategia de precios. Nuestros emperadores BNB saben hacer análisis Airbnb donde exactamente ellos te pueden decir cuál es el precio que deberías de estar cobrando. Aquí te va otro ninja tip del día de hoy. Recientemente descubrí con varios de los gurús expertos en Airbnb que de hecho, si tu propiedad tiene un precio muy bajo por debajo de lo que debe de estar, Airbnb en lugar de premiarte, órale, manotazo y te da un sape, porque a Airbnb le gusta que tengas el precio adecuado a tu propiedad. No porque no con tal de querer más reservas, hay que bajarse los precios porque si no después pues, eso en lugar de ayudar, perjudica. Averigua cuál es el precio adecuado a tu propiedad y manténlo a ese precio. De esa manera vas a obtener mucho más reservas y más dinero. ¿Estás encontrando valor en esta transmisión? Escribe la palabra valor abajo en la cajita blanca. Y ahora sí, vámonos con nuestro punto número 5 de esta tarde y después del punto número 5 de esta tarde, ahora sí vamos a decir salud a la manera de un emperador BNB. ¿Sí ¿Punto número 5? Esto. Nada más y nada menos que destaca tus highlights, tus features de tu propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú en tu propiedad tienes un balcón muy padre, una alberca, tienes jacuzzi o tienes una sala espectacular, a lo mejor tienes una pantallota. Cualquier que sea esa amenidad que resalte, que sobresalga en tu propiedad, asegúrate de destacarla, ya sea tanto en las fotografías de tu listado como en la descripción. O si estás haciendo tu marketing de calidad en Facebook, Instagram, cualquier red social, asegúrate de siempre destacar lo mejor de tu propiedad, ¿ok? la palabra destacar lo mejor abajo en la cajita blanca para que de esta manera sepa que has entendido el mensaje del día. Y ahora sí, déjame saber qué estás tomando esta tarde. Estás tomando agüita, tecito, cafecito, un chocolatito caliente. Déjamelo saber abajo en la cajita blanca. porque Bueno. Porque ahora sí ha llegado la hora nada más y nada menos que levantar nuestras copas en alto y decir todos al unísono salud 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 salud. Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! salud Ahí está, es que ya se me había secado la garganta, entonces necesitaba ahí aclararme a, a, a la tantita. Ahora sí, vámonos con el punto número 6. Toques especiales. Caray, ¿qué es esto de toques especiales? No, no creas que vas a ir a meter los dedos al socket y darte ahí unos toques. No, esos toques de especiales no son buenos. Un toque especial es dejar una carta escrita a mano de bienvenida a tus huéspedes. A lo mejor una botita de agua, a lo mejor unos dulcecitos, unos chocolatitos. Y déjate, digo que hoy en día, debido a la pandemia, dejar regalitos como una mascarilla, un tapabocas, un gel antibacterial todo ese tipo de toques especiales es lo que va a hacer que las personas se sientan apreciadas en tu propiedad. Así es de que muy importante que si no lo estás haciendo, empieces a tomar acción el día de hoy y agrega toques especiales en tu propiedad de Airbnb. Ahí está. Vámonos ahora nada más y nada menos que con nuestro punto número 7. Eso sé profesional. Yo, el día de hoy, junto con mis emperadores BNB, tuvimos una llamada con nuestros amigos de Run Monitor y todos acordamos, estuvimos de acuerdo, que el futuro de Airbnb y las rentas a corto plazo es convertirse en un profesional. Las personas que tratan su negocio de rentas a corto plazo con Airbnb como profesionales son los que están obteniendo reservas hoy en día. Tú explícame cómo puede ser posible que alguien esté teniendo su calendario lleno este mes, mientras hay otros que no tienen nada. Lo único que tienen son grillos y rodapolvos ahí porque no les llegan reservas ni nada por el estilo. Esto se debe a que las personas profesionales son las que realmente están acaparando el mercado. Así es de que algo que debes de esmerarte y esforzarte es ser profesional en tu negocio de rentas a corto plazo. Los días de tener nada más, doña Juanita, un cuarto ahí, pues ahí a ver cómo nos va, se han acabado. Hoy en día solamente las personas que tienen un negocio de rentas a corto plazo profesional con Airbnb son los que van a dominar y conquistar el mundo de las rentas a corto plazo. Ahí está. Ahora, vámonos con el punto número 9. Esto se impersonal. ¿Qué quiere decir esto impersonal? Bueno, hay muchas personas, te voy a dar un ejemplo, como bien lo sabes, a mí me encanta el color negro, pero no por eso voy a pintar y decorar mi propiedad de negro. Hay personas que les gusta la lo mejor, los rojos, los rosas fucsias y todo ese tipo de... Bueno, imagínate que a ti te guste la decoración Barbie y tengas toda tu casa rosa y empiezas a pensar que vas a traer profesionales, ¿ok? Corporativos a quedarse a tu propiedad. ¿Tú crees que un profesional o una persona de negocio se va a sentir cómoda en una casa decorada toda de rosa o a lo mejor pintada toda de negro? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita blanca. Por eso, el otro día también compartimos nuestra entrevista con nuestra comadre Geo Ramos. Le mandamos saludo y nos compartió los consejos acerca de ser neutrales. Utiliza col colores más tenues que no sean tan marcados y de esta manera tu lugar es impersonal. Si sí puedes agregarle toques de decoración para agregar personalidad a tu propiedad, pero no acapares todo con tal de que las personas se sientan así muy, muy borradas, ¿ok? Así es de que ser impersonal es mejor. Y ahora sí, vámonos con el punto número 10 de esta tarde para cerrar con broche de oro. ¡Punto número 10! So, obtén comentarios, obtén tus reseñas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos anfitriones allá afuera que vienen sus huéspedes, se la pasan bien y se van. Y el anfitrión nunca les mandó un mensaje para ver cómo estaban, cómo estuvo su estadía y al final recordarles de, oye, ¿sabes qué? Si te la pasaste bien, pásame una opinión de cinco estrellas por ahí, ¿no? <laughs> no le no, no vayan a decir así de, pásame la de cinco estrellas porque no se vale. Simplemente de una manera muy fina y diplomática, asegúrate de recordar a tu huésped que estuvo contigo que si le gustó su estadía en tu propiedad, no se olvide de dejarte una buena opinión. Así es de que, bueno, ahí está. Esos son los 10 puntos de esta tarde para recapitular. Punto número uno, marketing y promoción en tu Airbnb. Punto número dos, crea un perfil personal y honesto. Punto número tres, crea un listado claro y detallado. Punto número cuatro. Asegúrate de que tu precio esté a doc. Punto número cinco, destaca las cosas principales de tu, pri, de tu propiedad. Punto número seis, da toques especiales a tus huéspedes. Número siete, sé profesional. El tiempo de los amateurs ya quedó allá en el pasado. Hoy en día, ser profesional es lo de hoy. Punto número nuevo, nueve. Impersonal es lo mejor, no satures, no satures tu negocio de rentas a corto plazo con colores que no van y situaciones que ni al caso. Hazlo de acuerdo a tu cliente y punto número 10, obtén comentarios, que no se te olvide, que no se te olvide pedirle estas reseñas a tus huéspedes. Ya está. Déjame saber abajo en la cajita blanca cuál de estos 10 consejos es tu favorito, cuál de estos 10 es el que vas a aplicar el día de hoy. Si a ti te gustó esta transmisión y encontraste valor, recuerda, recuerda de este lado de este lado tenemos los pulgares azules. Ayúdame a presionarlos. Presiona esos pulgares azules. Y de este otro lado tenemos el botoncito con la letra C. Aquí hay un letrerito con una letra C. Ayúdame a pasar la voz. Distribuye este video. Compártelo en tus grupos, en las páginas. Sobre todo, este video sé que le puede ayudar a muchos otros anfitriones a mejorar su negocio de rentas a corto plazo. Así es que si tú conoces a alguien que este video le puede beneficiar, hey, sharing is caring. Compartir es preocuparnos por los demás. Si es de que presiona el botoncito con la letra C de este lado y pasa la voz. Mientras tanto ahí está. Alex Barrosa dice toques no te creas. Excelente amigo Alex todos son muy útiles para mí. Sí sí me falta. Excelente Alex me da muchísimo gusto que hayas visto este video y los consejos te hayan servido. Vientos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta transmisión en vivo. Si tú estás viendo la repetición, no importa también. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos, nos vemos mañana otra vez. Todavía estoy decidiendo si a las seis, a las siete o a las ocho de la noche. Estoy haciendo experimentos, cuál es el mejor horario que a las personas les convenga más para que estemos aquí todos en vivo. Mientras tanto, muchísimas gracias a Alex. Esa fue la única persona que estuvo dejando eh, comentarios aquí. Si no mencioné tu nombre es porque no dejaste caer un comentario. Ya lo sabes que si no estás haciendo dinero con rentas a corto plazo y Airbnb, pues ni siquiera estás haciendo centavos. Pablo DJ.